presentación de un libro tan importante que es La Historia de la Mujer en la Humanidad, de la doctora Vargas, y que reafirmó pues la presencia y liderazgo de la doctora Lourdes, no solamente en el distrito del Rímac, sino en la ciudad de Lima. Esperamos pues continuar con ese trabajo político en la ciudad de Lima para recuperar la ciudad de Lima, ¿no?, a través de los diferentes actores o dirigentes que tiene el Partido Popular Cristiano, y que verdaderamente podamos estar viendo la posibilidad de elegir un nuevo alcalde de Lima que no solamente se preocupe en el cercado de Lima, sino también en el día a día de cada uno de los distritos, porque cuando uno va a votar a las municipales, marca dos cuadritos, marca el distrital y el provincial, y muchas veces el provincial jamás regresa a los distritales, y claro ejemplo tenemos con el actual alcalde. Bueno, lo cierto es que ese día también tuve la oportunidad de preguntarle a la doctora Lourdes Flores Nano si el PPC compartía, como dijo un dirigente, que el PPC no es cómplice de las fechorías de los alcaldes solidarios. Y la doctora fue tajante, nada que ver. Y por eso van solos en este proceso electoral municipal que se viene el próximo año. Claro, nosotros reconocemos algunos logros de algunos alcaldes en Lima Metropolitana, pero creemos que es el momento ya de tener un espacio propio. Creo que el Partido Popular Cristiano desde la época del doctor Luis Bedoya Reyes ha demostrado eficiencia municipal, y creemos que con un elemento y un dirigente joven y con todas las aptitudes como el doctor Salvador Heresi, alcalde exitoso en San Miguel por dos periodos, y creemos que podemos hacer un gran trabajo a nivel de toda la ciudad. Es la falta de capacidad de gestión del alcalde y de sus funcionarios. Estamos totalmente ausentes de políticas de seguridad ciudadana, el tema de limpieza pública está descuidado, el tema de recuperación del turismo en el distrito, viene la PEC, y el RIMA tenía la brillante oportunidad de exponer, pues, siendo el principal centro, distrito histórico. Le aseguro, mi querido don Oscar, que no va a haber muchos turistas que vayan ahí, porque la Alameda está abandonada, o sea, no hay una capacidad de liderazgo. Yo, por ejemplo, leía con mucha envidia sana, digamos, una reunión que tuvo ayer el alcalde de Pueblo Libre, el doctor Santos, con el presidente de la República, y ha obtenido apoyo del Poder Ejecutivo para la recuperación de los dos museos históricos que tiene Pueblo Libre. Y el RIMA no tiene muchos. ¿Cómo no hacer el alcalde del RIMA? Pero el alcalde del RIMA no puede ni con sus problemas propios en la gestión. Las pistas están totalmente destrozadas. Yo les digo a los vecinos que nos están viendo ahora que pueden recorrer, yo no sé para qué, ya el APEC ya pasó, ya viene la próxima semana, y esto, y no se ha logrado la meta. Liderazgo no solamente del actual alcalde, sino de los últimos alcaldes que ha tenido el distrito. Debería haber habido políticas de captación de los turistas que tengan la seguridad del caso, y hacer algunas actividades tradicionales de la ciudad de Lima alrededor de la plaza para revitalizar la plaza. Y de esa manera el turista, porque el turista llega en un ómnibus sumamente protegido a la plaza y sale del ómnibus, ni mira en absoluto el distrito del RIM, pudiendo tener algún paseo por la Alameda, por tantos sitios coloniales. Entonces, claro, tenemos toda la inspiración sevillana en nuestro, en nuestra arquitectura, cosa que no es pues expresada ni vendida pues por los actores políticos del distrito del RIM, ¿no? Es lamentable, pero creo que ya los vecinos son conscientes pues de que una vez más tenemos este problema de un mal del partido y de muchas bases de mi partido y de muchos sectores sociales, pero como digo, falta mucho por el caminar para el 2010, vamos trabajando el tema, pero lo importante, más allá de candidaturas personales, es ir esbozando un plan de trabajo para quien encabece una alternativa podamos realmente cambiar. Yo también soy un admirador de su línea independiente como periodista, y creo que esa es una muestra de que sí existe periodismo libre.